Bueno, siempre sea así. Donde sí hay una gran tormenta que ya llegó a la calma, por lo menos. Bueno, a la calma de todo no está todavía. Exacto, a la calma porque tuvo un resultado que se esperaba. Y ya viene ahora otra etapa que es peligrosa económicamente. Hablamos de Puerto Rico. ¿Renunció el hombre? Sí, renunció Ricardo Rosselló, 2 años y pico en el cargo. Y qué pena por la forma que cayó este hombre. Lo bien que iba. Incluso se estaba hablando de una posible reelección allá en Puerto Rico de él. Sí. Él hasta los últimos instantes estaba renuente a renunciar. Sí. No quería renunciar. Yo pensé que no iba a renunciar. Yo pensé lo mismo. Sin embargo, porque él dijo al principio que renunciaba a la reelección. Sí. Pero no al cargo. Sí. Sin embargo, la presión fue demasiado fuerte. Y aquí se ve la importancia, señores, de un pueblo. Sí. Aquí se ve la importancia, ya pasó en el país, y haciendo un paralelismo. Exacto. Con Danilo pasó lo mismo, fue una presión del pueblo, una presión popular. Sí, sí. No solamente que los votos no alcanzaban, en Puerto Rico pasó lo mismo ahora. Aquí, claro, no se trataba de reforma ni de votos, sino exacto, del pueblo. El pueblo decidió, en todas partes donde había un boricua, sí, era la misma manifestación. Premio Juventud, que fue la semana pasada, los artistas, incluyendo Daddy Yankee, otros... Y algunos dominicanos también que se unieron. Los dominicanos también. Le pidieron en esos premios, que no tiene que ver nada político, le pidieron a Ricky, como también se le dice, renuncia, ya, sal del país, dijeron algunos de los artistas. Y bueno, ya entonces sería efectivo para el próximo 2 de agosto. Como él lo dijo, esto fue ya alrededor de las 11 y pico de la noche que emitió un discurso de renuncia. ¿Por qué viene el escándalo con Rosselló? Bueno, por las críticas que se salieron a la luz sobre los ataques y algunas conversaciones, chat privado, en cuanto donde denostaba a rivales políticos, artistas, miembros de la comunidad LGBT. Él decía los homosexuales, transexuales. Las víctimas del huracán del 2017. Exactamente. También. Se burló, supuestamente. Entonces, esto, ahí está, explotó. Él hacía comentarios críticos y ofensivos contra Ricky Martin, puertorriqueño, sabemos, quien precisamente fue uno de los líderes de esas protestas. También estuvo Bad Bunny, Residente. Bad Bunny que yo creo que Bad Bunny, principalmente, porque el Residente René ha sido un artista que siempre ha estado en contra de muchas cosas, siempre ha protestado, se le ha conocido. Pero Bad Bunny como que no se esperaba. Sí. Yo creo que este hombre que tiene música que es muy mala en algunos casos, algunas canciones que se han pegado, algunas canciones que han dado mucho de hablar, pero habla mucho de sexo, habla mucho de vicios. Obviamente eso está mal, Bad Bunny, pero creo que con esto consolida su momento artístico, que está en su mejor momento, porque quiero hacer el paréntesis. El hecho de que haga música mala no quiere decir que sea, bueno, que tenga un crecimiento, es lo que la gente consume, pero al fin y al cabo se consolida en este momento como ya un artista con menos de 27 años. ¿Cuánto tiene Bad Bunny, Maggi? ¿Tú qué sabes de eso? Tiene menos de 27 años, debe tener como 24, 25 años, más o menos, 26 quizás. Y el hombre ahora, entonces, como artista, se plantó y estuvo ahí al frente y representó el país de Puerto Rico. Y obviamente, René, Residente, es uno de los principales líderes, por lo menos, de dar la cara en Puerto Rico y que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló. Vamos a escuchar entonces a Ricardo Rosselló sobre ya cuando habla de su renuncia y las explicaciones que ofrece. Adelante, Ricky. Aún en los momentos de tribulación, siempre he sentido que mi responsabilidad era cumplir con mi trabajo en el término prescrito en ley. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier reto, teniendo el pleno entendimiento que prevalecería ante cualquier imputación o cualquier proceso. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición
representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen... Ahí está, es duro, esto es difícil, anunciar una renuncia en medio de un escándalo que no debió pasar, pero pasó, y ahí está pagando las consecuencias, un tipo joven, con mucho futuro político, pero ¿de qué le vale? Hay que entender que aunque se hablaba de, bueno, de un chat donde ofendía a los puertorriqueños, donde ya usaba términos misóginos, entre también términos de homofóbicos. Hay que entender que también se habla de malversación y de corrupción. O sea, que porque a veces pensamos, bueno, solamente por eso. No. Se habla de malversación. Inclusive, el 10 de julio pasado, la Fiscalía había ordenado el arresto de 6 funcionarios acusados de malversación por más de 15 millones de dólares que fueron, que llevaron como fondos federales sobre ya por la recuperación tras el peor huracán en el 2017. O sea, no es solamente porque dijo, porque habló, no, es que había corrupción. Ahora, quisiéramos que la República Dominicana tome como ejemplo. Como usted dijo al principio, logramos, la República Dominicana metió presión y logró el desistimiento del presidente Danilo Medina de modificar la Constitución, y yo creo que eso es un avance y debemos tomarlo en cuenta que fue también un logro de la ciudadanía. Vamos a la pausa, a regreso tenemos más informaciones, todavía siguen sonando los generales y una muerte lamentable que a continuación vamos a hablar. Seguimos en breve.